Bueno, saludos Corillo, bienvenido aquí a otro Top 10 con Iván Colón, el Giga. Ya estamos cerrando el 2023, así que sígueme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Mi gente, quiero darle gracias a la gente que me ha apoyado por todo este tiempo, obviamente que me están apoyando en todo mi contenido, por supuesto la gente de Monster Energy que siempre me apoyan en todas las cosas que yo hago, por supuesto soy brand ambassador de la compañía. Quiero darle gracias también a la gente de Banditech por mi PC, la God Ripper, y a, obviamente a Kimberly Wolf por el diseño de la PC basada en God of War, en mi juego del año 2023. 2022, disculpen. Y también quiero darle gracias a la gente de Digital Appliance en la avenida Barbosa, que pueden conseguir allí tus monitores, tus televisores, en series Samsung, llamando al 787-332-0972 o dando la vuelta por allí en la avenida Barbosa. Puede ir allí a probar los equipos. Bregan súper bien, garantía directamente con ellos, así que es un palo, mi gente. Ellos son distribuidores oficiales de Samsung, así que pueden pasar por allí y buscar todo su contenido Samsung para que estén al día en cuanto a los televisores, monitores y todas esas cosas. Mi gente, hoy tengo un video que quiero hacer bastante rapidito. Quiero tratar de hacerlo lo más rápido posible porque obviamente no son reseñas, pero estos son mis 10 videojuegos más anticipados del 2023 hasta el momento. La mayoría tienen fecha, solamente tengo uno que no tiene una fecha bastante establecida. Pero vamos por ahí, mi gente. Comenzando la lista, el número 10, el juego Starfield para Xbox Series X, S y PC. Este juego está bien bajito en la lista porque no hemos visto mucho del juego. Aún así, tengo curiosidad por ver lo que mucha gente espera que sea el juego grande del Xbox Series X y S. Llevo mucho tiempo esperando por este tipo de contenido, así que estamos bien curiosos por ver qué va a estar haciendo la gente de Bethesda con este título. Se supone que esté saliendo para mediados de año, pero no hemos visto ningún tipo de update recientemente, así que por eso lo tengo ahí como que sin fecha todavía, porque no tenemos fecha. Número 9, entre mis títulos más anticipados, es el juego Atomic Heart. A mí, uno de mis juegos favoritos siempre ha sido Bioshock. Y Atomic Heart tiene mucho de Bioshock, se le ve mucho en el DNA ese tipo de juego. Me gusta mucho cómo se ve estéticamente, los clips que hemos visto de gameplay en boss battles y eso se ven bien intensos, así que es un juego que me tiene curioso realmente. Este juego está lanzando el 21 de febrero para todas las plataformas, así que Atomic Heart, uno de los títulos más anticipados de este año. Número 8, tengo Horizon Call of the Mountain. Este título va a lanzar el 22 de febrero junto con el PlayStation VR 2. Y por eso es que este juego me llama mucho la atención. Los que me conocen y los que han seguido mi contenido por los últimos años saben que Horizon Forbidden West y Horizon Zero Dawn son dos de mis títulos favoritos que han salido recientemente y una de mis propiedades intelectuales nuevas favoritas. Me encanta Aloy, me gusta mucho el universo que han creado con Horizon. Y sinceramente yo creo que este va a ser el showcase de el PlayStation VR 2. Y para que tenga éxito el VR y continúe teniendo éxito y pues pueda crecer algo para que sea algo un poco más masivo y deje de ser un nicho, necesitamos este tipo de juegos grandes. Así que vamos a ver qué pasa con Horizon Call of the Mountain, que va a venir en un bundle con el PlayStation VR 2. Y por supuesto va a estar llegando también el mismo día, el 22 de febrero. Número 7, entre los juegos más anticipados de este año, tengo un título que lanza el 6 de junio. Y es Diablo 4. Este juego va a estar lanzando para todas las plataformas, incluyendo PC. No he tenido la oportunidad de jugar el beta, pero la serie de Diablo siempre ha sido bien buena. Y lo que he visto hasta el momento de este juego me llama mucho la atención. Yo no diría que este es mi género favorito de juegos de video, pero de verdad los juegos de Diablo siempre han sido bien consistentes. Todos han sido buenos. El 3, yo creo que el menos que he jugado de todo ello. Y como quiera, lo poco que pude jugar me gustó muchísimo. Así que estoy anticipando mucho este juego de Diablo 4 ahora para el 6 de junio. Luego de eso, el sexto juego mío más anticipado del 2023, el juego Star Wars Jedi Survivor. Este juego va a estar lanzando el 17 de marzo para consola Next Gen, Xbox Series X, S, PlayStation 5 y PC. Y por supuesto continúa la narrativa de Cal Kestis, unos años después, creo que son 5 años después si no me equivoco, de lo que en mi opinión es el mejor juego de acción de Star Wars de todos los tiempos. En cuanto a juegos que con personajes como tal, que no sean de combate aéreo ni nada por el estilo, yo creo que este es el mejor juego de Star Wars que hay. Y por lo menos el primero, Fallen Order. Y de verdad que Jedi Survivor se ve muy bien. Soy súper fan de Star Wars. Todo el mundo sabe que recientemente hice el unboxing de la espada de Cal Kestis. Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho la era donde basaron el título. Y como les dije, pienso que tiene toquecitos de los juegos de Souls, tiene toquecitos de varias cosas, de Action RPGs. Está bien bueno, de verdad. Así que por eso es mi número 6 de los juegos más anticipados del 2023. Número 4, tengo un juego que he hablado muchísimo. Número 5, disculpen. Un juego que he hablado muchísimo de él. Y estamos hablando de Final Fantasy XVI. Este juego va a estar lanzando el 22 de junio. Va a ser exclusivo de PlayStation 5 por el momento. al menos 6 meses de exclusividad. Me gusta que están dándole un toquecito un poquito más mature. Va a ser un poquito más violento, va a ser un poquito más enfocado en adultos que los juegos que hemos visto anteriormente de Final Fantasy. Y me tiene muchas similitudes con Final Fantasy VII Remake, que para mí es de los mejores juegos recientes que han lanzado de Final Fantasy. Así que tengo mucho interés por jugar este título. Espero que tener la oportunidad de reseñarlo antes de que lance. Va a estar lanzando, como les dije, el 22 de junio. Final Fantasy XVI para PlayStation 5. Luego, este otro juego también, desde que lo enseñaron por primera vez, he estado bien contento por todo lo que he visto. Y cada vez que enseñan algo más de este título, más lo quiero jugar. Y va a estar lanzando para consola Next Gen el 10 de febrero. Es el juego Hogwarts Legacy dentro del universo de Harry Potter. Ya sabemos que desafortunadamente las versiones de las otras plataformas de PlayStation 4, Xbox One, va a estar llegando en abril, y luego creo que para junio va a estar llegando el juego para... o mayo va a estar llegando para Nintendo Switch. Va a estar llegando un poquito más adelante, pero por lo menos en la versión Next Gen está llegando ahora el 10 de febrero. Y tengo que decir, de verdad este juego se ve bien impresionante. O sea, me recuerda a tantos títulos de la mejor manera posible. Se ve tan y tan y tan cool. Y si eres fanático del universo de Harry Potter, yo creo que están haciendo algo para el público que creció viendo esas películas. Así que por eso es mi número 4 de los títulos más anticipados del 2023. Luego de eso, tenemos un juego que a mí, por supuesto, me encanta. Tuve la oportunidad de jugar el beta, y aunque soy más fan de Tekken que Street Fighter, como quiera me encanta. Obviamente el papá de los pollitos, como dicen, de los juegos de pelea. Street Fighter 6 va a estar llegando el 2 de junio. Me encantó lo que jugué en el beta. Tiene muchas cosas bien interesantes. Y yo creo que esto va a ser uno de los juegos grandes multiplayer que vamos a estar viendo esta generación. Así que Street Fighter 6 llega el 2 de junio. Estoy loco por jugarlo. Así que espero tener la oportunidad también de reseñarlo para ustedes, porque de verdad esto es uno de los que yo creo que quiero que llegue ya. Bueno, mi gente, el número 2 de los juegos más anticipados que yo tengo para el 2023 en Marvel Spider-Man, que va a estar llegando para otoño. No tiene fecha fija todavía, pero sabemos que Insomniac Games ha sido bien consistente ahora con sus lanzamientos desde que lanzó esta nueva generación. Por supuesto, vimos lo que han hecho recientemente con Marvel Spider-Man, con Miles Morales, con Ratchet & Clank. Y ahora, pues tenemos un nuevo título que va a estar llegando. Y este juego se ve brutal. Lo poquito que hemos visto se ve impresionante. Por supuesto, tenemos los dos personajes, a Miles Morales y a Peter Parker. Tenemos a Venom. Y tenemos un juego que va a ser solamente para Next Gen. Va a estar lanzando solamente en PlayStation 5. Posiblemente unos años después va a estar lanzando en PC, pero por el momento solamente lo vamos a estar viendo en la nueva consola de PlayStation. Y de verdad que, o sea, literalmente Insomniac Games ha crecido mucho en los últimos años y se ha convertido en uno de los mejores desarrolladores más consistentes de la industria. A nivel técnico, siempre los juegos de ellos son unos showpiece, así que yo creo que este va a ser uno de los títulos que realmente nos va a estar dando una visión de lo que se va a poder hacer esta nueva generación, ya que obviamente por lo de la pandemia y los juegos cross-gen, pues ha sido un poquito difícil poder medir cuál es el potencial de estas consolas, pero estoy seguro que Spider-Man puede ser uno de esos títulos que vamos a estar viendo bien de cerca. Bueno, mi gente, el número 1 de los juegos más anticipados del 2023 es la secuela de lo que mucha gente considera uno de los mejores juegos de esta franquicia y uno de los mejores juegos de la historia. Y es la secuela de Breath of the Wild, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y mi juego favorito de Zelda como tal es Wind Waker. A mí me gusta mucho Breath of the Wild, pero me gusta más Twilight Princess, me gusta Wind Waker, me gusta más esos elementos. El estilo de gameplay de esos juegos que lo que hicieron con Breath of the Wild, pero Breath of the Wild me encantó. El juego es una belleza, obviamente ahora con más tiempo con la plataforma y quitando las limitaciones de tener que hacer el juego para el Wii U, pues deberíamos tener una mejor experiencia con Tears of the Kingdom. Tampoco hemos visto mucho, pero tenemos fecha 12 de mayo, así que espero que pronto, en los próximos meses ahora, cuando empiece el 2023, tener más información de lo que vamos a estar viendo con Tears of the Kingdom. Sea como sea, un juego de Zelda en una consola de Nintendo, básicamente ya automáticamente uno de los juegos más anticipados del año por todo el mundo. Así que, mi gente, esa es mi lista de los 10 juegos más anticipados del año. No necesariamente en ningún orden, simplemente conté los 10 títulos. Pero aún así me gustaría saber cuáles son los títulos más anticipados para ustedes de este año. Sé que Undisputed es uno que han preguntado muchísimo por él. Sé que está el remake de Dead Space, Crime Boss, hay un montón de Forspoken, hay un montón de títulos que vienen este año que pude haber incluido en la lista, pero yo creo que esta lista es una de las que más me ha gustado que he hecho recientemente en cuanto a los títulos que vienen por ahí. Está bien variada en cuanto a los géneros y pues vamos a estar viendo qué va a suceder más adelante. También hay muchos títulos que no conocemos que van a estar llegando el año que viene y todavía no tienen fecha, no se han anunciado. Así que hay que estar pendiente, mi gente. Como les digo siempre, gracias a todos por el apoyo. Quiero que me sigan en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Por supuesto, suscríbete. Si estás siguiéndome en Instagram, obviamente ahí me puedes hacer las preguntas de la manera más fácil. Y por supuesto en Facebook, en YouTube, me puedes conseguir por ahí y activa la campanita, que es donde mejor se ven los podcasts. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, corillo. Y como les digo siempre, seguimos jugando.